¿No querías hacer algo diferente por nuestro 25 aniversario? Pues ahí tienes. Ay, madre. Leo el título y en décima de segundo se pasó por mi cabeza. 80 días, 80 maletras, compra, centros comerciales. Pero esta mujer se ha vuelto loca, nos ha tocado la lotería y yo no me he enterado. ¿O es que mi suegro por fin reparte lo que lleva escondido el lustro? ¡Ay, madre! La tarjeta de crédito. Hace unas semanas que la trae el cajero. Será mejor así, incluso hasta que me la roben. La última vez que salí con ella fue en la rebaja. Digo, oye, tu perfume favorito en oferta. Y me dice que no, que es demasiado caro. Veo lo más barato y ¡zas! Lo coge sin pensarlo. Y luego me dice que coja otro. Total, que al final más caro que su favorito. Me pasó lo mismo cuando tu niña me lo dijo. La niña, me cago en la niña. Es todo adolescente. La profe de inglés le recomendó esta lectura. Y tu hija me contó que el viaje podría ser único. No, si único, único va a ser. Yo me lo leí y me fascinó. ¿Tú en inglés? Ay, madre, he salido fuera 15 días y ya he aprovechado para hacerte un A1, C4... Bueno, nunca acaba. Cada año sacan un número nuevo. Cambiando de tema. La niña se pasa el día cantando. Dice que en inglés me responde ok en vez de ok. Ya que estaba yo tan moderno, llega un día y me dice cool. Me dieron unas ganas de... Me va a decir tú a mí de nuevo eso. Y luego me dice que cool es guay. Tanto centro bilingüe me tiene trastornado. Oye, bájate de internet la película, que yo no sé dónde he dejado la caja. Y que modernos somos todos, y más cuando hablamos de internet. El personaje es un tal Fog o Foggy. Solo lleva una maleta. No se cambia en todo el viaje. Visita más países y a una velocidad, vamos, peor que en los cruceros. Que ha terminado el viaje y no sabe ni por dónde ha estado. Solo Miriam pensó, ah, y cuando había que montarse en globo, no, 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 por ahí sí que no paso. ¿No quería experiencias nuevas? Pues en globo. Para eso me voy al Corte Inglés, que yo me compro un paquete de esos de experiencia y con suerte luego no hay plaza. Viendo que el viaje iba por cuestión de una apuesta, mi hijo me dijo, oye papá, ¿y tú por qué no te apuestas con mamá a que tú tardas menos que ella? Mi hijo me hace el cálculo de hacer el mismo viaje todo en avión, en vuelo en low cost, sin esperar grandes colas para ver miles de monumentos que luego al final todo se parece. En vuelos internacionales, con aprender a apuntarme a un cursillo de inglés de eso, la verdad es que la idea me encantó. Y luego terreros a descansar. Pero como Victoria es tan pesada y dale que dale, y dale que dale, y dale que dale, al final me vi en la agencia de viajes. La gente de viaje del Cierno Galván les ofrece la siguiente ruta. Londres. París. Estambul. Calcuta. Japón. China. San Francisco. Nueva York. Gracias.